Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento? Pero yo les digo: no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra del Señor. Siempre hay una última palabra, y siempre sucede que el hombre le dice a la mujer: te lo juro por la última vez, te lo juro por la última vez, que ya no va a volver a pasar. Y no sé cuántas cosas más dicen con tal de hacerse creíbles: te lo juro por la última vez. Siempre existimos hombres que vamos prometiendo y prometemos y prometemos y terminamos por no cumplir. En la historia, grandes hombres también han hecho eso. Se cuenta que Voltaire, este revolucionario francés, pidió en la hora de su muerte que viniera un sacerdote. Él ni siquiera era poseedor de fe, vamos a decir así, no creía, negaba a Dios, toda su vida fue eso, pero en el último momento de su vida dice: ay, que venga el sacerdote, sí, y si me curo voy a cambiar de vida. Lo prometía con una grande ternura, con una grande devoción. Sí, si Dios me salva, voy a cambiar de vida. Pero ¿cómo? Si tú ni siquiera crees. Así le decían los amigos. Bien, pues le trajeron al sacerdote. Aquel hombre se curó y después siguió persiguiendo a los que creían y haciendo lo que hacía. Otra vez estuvo en peligro de muerte y otra vez pidió al sacerdote en el último momento y dice: que venga el sacerdote, que si me curo, pues mi vida va a ser otra y te prometo, te prometo, te prometo. Vino el sacerdote, se curó y nada, siguió viviendo la misma vida. Y como siempre hay una tercera y última vez, pues la tercera y última vez también se enfermó muy grave y pidió al sacerdote y le dijeron los demás: mira, eres un mentiroso, no te lo vamos a traer. Y esa vez sí se murió. Te lo juro por la última vez. Volvemos a la misma historia del Evangelio. El Evangelio, para estar en el sitio que estamos y en la parte del Evangelio que estamos, Jesucristo está predicando desde la montaña. Y le dijeron la primera pregunta: oye, ¿tú has venido a abolir la ley o a qué has venido? Es decir, para los judíos, la ley, Moisés, que había recibido la ley, y que ya simplemente en vez de decir Moisés decían la ley dice, era para los judíos y es lo máximo, lo que diga Moisés, la ley es lo que manda. Por tanto, cuando llega Jesús y llega como el gran maestro a quien todos siguen, la pregunta es siempre la misma: ¿tú vas a hacer lo mismo o qué vas a hacer tú? Y Jesús empieza contando: yo no he venido a abolir la ley sino a darle cumplimiento, a llevarla a su perfección. Y la ley dice: no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido. No jurarás en falso. Pero para los judíos, jurar en el nombre de Dios era algo gravísimo. Y a veces ya no juraban en nombre de Dios, sino: pues te lo juro por el templo, te lo juro por el cielo, te lo juro por el trono de Dios, te lo juro por la tierra, te lo juro por Jerusalén, que era como para no nombrar la palabra Yahvé. Te lo juro por Yahvé. Y de esa manera pues no era tan irrespetuoso. Así de que si fallaban, no era tan grave. Y Jesucristo viene a aclarar: no, 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 ni siquiera por eso se debe jurar. Simplemente no hay necesidad de jurar. Casi Jesús viene a decir: si ustedes son hombres, séanlo. Y por ahí se oye la frase que no tiene nada de sentido: pues pareces mujercita cuando fallas. Aquel que lo diga, yo a veces le digo: pues hay mujercitas que son mejores de lo que tú dices, porque a veces ellas dan más ejemplo que lo que tú dices. Pero pues te lo juro por la última vez. ¿Y qué entonces tenemos que hacer? Pues simplemente tomarnos en serio. Es lo que viene a decirnos Jesús: tomarnos en serio.
que tu sí verdaderamente sea sí. Y para que no llegue a cada uno de nosotros a decir, te lo juro por la última vez, ¿qué hay que hacer para decir sí? Y para que el sí sea sí. Pues el hombre tiene que ponerse los pantalones y el cinturón bien puesto, y la mujer tiene que ponerse las falditas bien puestas. ¿Qué significa? El sí tiene que ser sí. ¿Y por qué a veces el sí que nosotros damos no es sí? Analicemos por qué. Puede haber muchas razones, pero desde luego una de ellas es porque a veces nosotros hemos ido aprendiendo con la vida a decir sí y luego después hacemos lo que nos da la gana. ¿Por qué decimos sí y luego nos da la gana de hacer otras cosas? Porque andamos con otras intenciones. Cuando decimos sí, a veces nuestro sí es para quedar bien, no es para decirle a Dios sí. Si tú quieres, eso me dijeron un buen día, si tú quieres tratar con un hispano, me dijeron otra cosa, pero para no herir a nadie, vamos a decir hispano. Si tú quieres tratar con un hispano, pues está atento, porque te dicen de inmediato tres mentiras. Vamos a tener una cita y te dicen mañana. Y luego cuando llega mañana también te dicen ahora. Y luego después la siguiente mentira es ahorita. Y luego la siguiente mentira es luego, luego. Y nunca es ni ahora, no es ni ahorita, ni luego, luego. Cuando te digan ahora, no van a venir. Cuando te digan ahorita, menos. Y cuando te digan luego, luego, menos todavía. ¿Por qué? Porque vamos acostumbrándonos a decir rápidamente sí, sin tomar en cuenta que es una responsabilidad decir sí y que hay que cambiar todo nuestro programa para cumplir con ese sí. Y Jesucristo nos viene a decir, hay que decir siempre sí. Y para poder decir siempre sí, hay que tomar que el sí lo estamos diciendo delante de Dios. No para quedar bien delante de los demás, sino delante de Dios. Muchas veces nosotros decimos, ya no voy a tomar. ¿Cuántos vienen a hacer juramento y dicen, ya no voy a tomar? Esta semana vino uno para decirme que qué hacía, todo nervioso, porque había prometido no tomar y había tomado. ¿Que qué hacía? Entonces imagínense preguntarme a mí, que no hizo el juramento conmigo. Bueno, lo hizo delante de mí, pero no lo hizo conmigo. Y me está preguntando a mí que qué hacía. Le dije, hijo mío, pues el juramento se lo hiciste a Dios. Yo estuve presente en el juramento, pero tú se lo hiciste a Dios. Y cuando aquel que promete no cumple, pues ¿qué está haciendo? Cada vez está debilitando su voluntad. El borracho no se hace borracho de la noche a la mañana. El borracho se hace después de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, las que le hagan falta, siete cervezas o más. Pero la primera dijo sí y debería haber dicho no. Y la primera vez también que se emborrachó debería de haber dicho no y dijo sí. Y lo mismo pasa con todos los hábitos, con todos los vicios. La primera vez que uno toma droga, uno como que sí, como que no, y luego termina diciendo sí. Y la primera vez que uno se quiere ir al dancing club o al club dancing, lo mismo da, pues di sí, no, no, sí, y luego dice sí. Los vicios así se van queriendo y luego uno se van haciendo. Y luego uno dice, bueno, ya voy a acabar con esto, ahora sí, cuando ya pues uno se está ahogando, ahora sí. Por eso nuestro Señor dice, no hay que jurar por nada, porque simplemente el sí, si tú te tomas en serio y delante de Dios, tienes que aprender a decir sí seriamente. Pero una cosa sí sacamos como conclusión, somos débiles. Por eso cuando alguien viene a jurar, de alguna manera hay algo positivo, viene a decir, soy un miserable, pero quiero contar con la ayuda de Dios. Y la verdad es que a veces cuando decimos, te lo juro por la última vez, el gran error de decir, te lo juro por la última vez, es decir, yo solamente yo voy a luchar por ser fiel, solamente yo. Es el típico macho que lo que tiene de macho lo tiene de inútil. ¿Por qué inútil? Porque está queriendo trabajar solo. Y cuando San Pablo también estaba queriendo trabajar solo y se quejó ante el Señor y le dijo, Señor, pero yo siempre sé lo que tengo que hacer, pero termino haciendo lo que no quiero y lo que no debo.
Y San Pablo recibió de Dios esa respuesta: te basta mi gracia, te basta mi gracia. Cuando entonces caemos por jurar en vano o por jurar poniendo el nombre de Dios pero en vano, debemos descubrir si se puede y si se puede ser fiel, pero solo con Dios. Cuando llegamos al final de este evangelio y dice que aunque tú quieras, sin embargo, no vas a poder volver blanco o negro uno solo de tus cabellos. Mientras estaba leyendo este evangelio, estaba pensando en alguno de ustedes que ya están blancos y blancos y blancos sus cabellos, pero que quisieran que estuvieran negros, porque como que se ve muy feo, ya soy viejita de cabellos blancos. Aunque a algunos los cabellos blancos se les ven muy bien, pero ya me dicen viejita por tener. Pues ni siquiera un cabello de tu cabeza puedes volverlo blanco o negro. Y siempre este pasaje, en mi caso personal, me hace pensar en el otro, donde dice Jesús: hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Yo creo que ustedes, aunque se pongan a contar todos los cabellos de su cabeza, se van a hacer problema, no saben cuántos hay. Yo creo que yo sí puedo contarlos. Los míos sí, pero los de ustedes quizá no. Y pensar que los cabellos de la propia cabeza están contados y no se cae ni uno solo sin que Dios lo quiera. Fíjense qué maravilloso. Dios está pensando, yo siempre digo, oh Dios, cuánto debes estar preocupado porque no se me caiga otro más. Porque otro más no se me caiga. Que me queden los pocos que me quedan. Casi como que pienso que el Señor está ahí a ver cómo lo detiene antes de que se vaya. Por eso no debemos jurar. Por eso dice el Salmo, que es muy bello: Señor, mi vida está en tus manos. No hace falta jurar. Todo lo que pasa en nuestra vida es precisamente en la presencia de Dios que está sucediendo. Y no pasa sin que Dios lo quiera. ¿Para qué estar jurando? Nada más es dejarme que Dios me vaya guiando. Entonces cuando caigo no tengo que jurar que ya no voy a caer, sino pues a lo mejor tengo que decir: Señor, mira, otra vez caí, pero voy a seguir luchando, échame una mano. No tengo que estar jurando. Échame una mano, que yo quiero seguir caminando, pero te necesito. Inclusive algunos de nosotros a lo mejor no podemos decir te necesito, porque nos consideramos unos miserables, que no tenemos ni siquiera derecho para decir te necesito, Señor. Nadie de nosotros tiene ningún derecho para decir te necesito, Señor. Pero sí podemos decirle: aunque no me lo merezco, no me lo des porque me lo merezco, dámelo porque te necesito. Y en eso Dios es como una grande mamá, porque las mamás tienen ese don de que dan aunque saben que sus hijos no se lo merecen. Inclusive son sus hijos unos sinvergüenzas, están en la cárcel por haber hecho las peores tonterías y ahí va la mamá a llevarle cosas, no se lo merece. Y ahí está la mamá como toreando la cosa porque el papá dice: sinvergüenza de ese, que se pudra ahí en la cárcel, que merecido lo tiene, a ver si aprende, ¿verdad? ¿Esas dos frases son iguales? No, una sale de la boca de un papá que parece que es el extremo de la justicia, y otra sale de la boca de la mamá, que es el extremo de la bondad. Con Dios pasa lo mismo. Se lo jures o no se lo jures, Dios está ahí contigo siempre. No hay que jurar. Y eso es lo que viene a decirnos el Señor. No hace falta jurar, nada más cumple con tu sí. Y si nos vamos en la historia, ¿quién es aquella que nunca juró y que sin embargo siempre cumplió? Esa es María. Siempre dijo sí. Y lo dijo el primer instante: sí, he aquí la esclava del Señor. Y lo dijo el segundo instante, o tercero o cuarto, si quieren ustedes considerarlo: estaba al pie de la cruz. Y lo dijo en otro instante: estaba con los discípulos en el momento de la venida del Espíritu Santo. Y lo dijo y lo sigue diciendo en todo instante: está ahí en Lourdes, está ahí en Fátima, está aquí, está en Guadalupe, en el Tepeyac. Y todavía, si no se lo creen, pues muchos andan diciendo y me enseñan fotografías: mire la foto, yo tomé una foto al árbol y mire lo que salió, ahí está la Virgen. ¿Podrá ser imaginación? ¿Podrá ser? Me dicen, pues si se te aparece la Virgen, pues es que tu madre está diciendo sí. Yo siempre respondo: ¿tú estás diciendo sí o estás nada más presumiendo una foto? Que tu sí sea siempre sí, como el de María. Porque no hace falta jurar ni por el nombre de Dios, ni por los cabellos de tu cabeza, ni por nada. Sí, siempre sí. Amén.